no, 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 no. Dile a alguien hoy, te amo, te amo. Gracias por estar en mi vida. Gracias porque en el libro de Proverbios usted va a encontrar que dice la palabra que hay amigos que son mejor que hermanos. Etiquétale este video a ese hermano que tú tienes mucho que no le dices que te amo. Si algún familiar va a ver este video tuyo, etiquétaselo. Ay, dice que me da como pavor, no sé. Yo he pasado tantas cosas, yo he sido muy traicionada y esa palabra como quería amar, yo la saqué de mi vida, yo la saqué de mi diccionario. No, 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 no. Etiquétale este video a gente que tú amas y exprésale hoy, te amo, te amo, te amo. Amar es igual a libertad. Ser amado, miren, es estar libre. Hay gente que a veces se estresa mucho, que tiene una cara como rara. A Araceli me dice, te amo. Oh, pues yo también te amo también. Vamos, te reto a que etiquetes este video a gente que tú amas. Y cuando tú le etiquetes, ellos se van a llevar la indirecta. Y ellos van a saber que ese video es para ellos. Una amiga, un amigo, un esposo, una esposa, una relación que Satanás ha querido dañar. Aleluya. Por cualquier chisme o cualquier comentario, no permitas que por un malentendido una relación de años se destruye. Dile a esa persona, te amo, te amo, te amo, te amo y te amaré hasta que Cristo venga o Él me mande a buscar. Soy tu hermana Daisy Sánchez, ya saliendo de aquí desde Tampa. Fue un placer estar con tanta gente linda y recuerda, no permita que Satanás te inunde de odio. Etiqueta este video a personas que tú sabes que se van a llevar la indirecta desde que tú le digas. Si quieres, ponle el nombre y dile, mira ahí lo que te mandé. Y expresa el amor que Dios tuvo contigo. Exprésalo a otras personas. Que Dios te bendiga. Te mando un beso y también te amo en el amor de Cristo.